El Museo Guerra del Pacífico, Domingo de Toro Herrera, les da una cordial bienvenida al desfile virtual Guerra del Pacífico, en conmemoración de los 142 años de la reivindicación de Antofagasta. El Museo Guerra del Pacífico, Domingo de Toro Herrera, es una institución civil sin fines de lucro, creada en el año 2001 con la visión de ofrecer a la comunidad un espacio de investigación, conservación, difusión y preservación sobre el conflicto bélico que duró largos 6 años. El museo es una institución donde la historia se une con las tradiciones y las costumbres, además con el patrimonio material e inmaterial de la Guerra del Pacífico. Nuestros visitantes viven una experiencia única y cercana al encontrarse con elementos originales utilizados en la época de la guerra por nuestros valientes veteranos del 79. Nuestro museo ha sido formado gracias a la visión de su fundador, Marcelo Villalba Solanas, quien, por más de 3 décadas, ha trabajado incansablemente para establecer un lugar donde se muestre a la comunidad la historia de los héroes del 79. Su ejemplo ha inspirado a muchos familiares de los veteranos del 79 para que donen sus preciadas reliquias. En la actualidad, los descendientes de esos veteranos lo siguen haciendo, confiados en el cuidado y mantención de sus objetos que les otorga nuestro museo. Dichas donaciones han permitido que esta magnífica colección sea hoy la más importante del país en el tema Guerra del Pacífico. Nuestro patronímico es Domingo de Toro Herrera, joven ingeniero santiaguino que al iniciarse la Guerra del Pacífico y guiado por el amor a la patria, comanda la Brigada Cívica de la Recoleta, que posteriormente será el Batallón Cívico Movilizado Chacabuco, cuyas glorias son reconocidas hasta nuestros días. Utilizando tecnología de punta en animación virtual, podremos viajar al pasado y observar a nuestros soldados como nunca antes lo habíamos hecho, con sus uniformes de campaña y marchando en columna de honor, acorde a la época. Este homenaje está dedicado a todos los hombres, mujeres y niños que forjaron con su entrega y sacrificio la historia de Chile. Se presentan las bandas de guerra que acompañaron a los soldados durante la campaña. Destacan entre los músicos niños que ingresaban a dichas bandas y en 2 semanas aprendían a utilizar su instrumento con maestría. Estos pequeños tambores y cornetas eran los encargados de transmitir las órdenes de los oficiales a los soldados por medio de distintos toques durante la vida diaria en los campamentos. A continuación, las bandas de guerra interpretarán nuestro himno nacional. Yo por la paz del Señor.
El Regimiento de Artillería número 2 realizará una demostración del poder de sus cañones en homenaje a nuestro himno patrio. Hoy, 14 de febrero de 2021, se conmemoran 142 años de la reivindicación de la ciudad de Antofagasta tras la ruptura por parte de Bolivia del Tratado de 1874. Desde ese lejano día, nuestro país inició una larga guerra en la cual se ve obligado a enfrentar a la Alianza Perú-Boliviana. Ese día marca un antes y un después en nuestra historia. Miles de hombres, mujeres y niños marcharon al norte respondiendo al llamado que la patria les hacía por estar ella en grave peligro. Cruzaron eternos desiertos, soportaron inclementes vientos y escalaron hasta la última cumbre fortificada de nuestros adversarios para lograr la victoria. Es por eso que hoy vuelven a marchar en columna de honor, acorde a la doctrina francesa del periodo, y utilizando fusiles Beaumont. Este desfile es un homenaje a su memoria. A continuación, se realizará un minuto de silencio en homenaje a todos los caídos en defensa de nuestro pabellón nacional durante la larga guerra del Pacífico, tanto en acciones bélicas, enfermedades y accidentes en cumplimiento de su noble labor. Y no olvidemos a los que después de la guerra sucumbieron por la gravedad de sus heridas o la pobreza en que se vieron sumidos después de dejar familia, trabajo, hogar y oficios para ir a defender nuestro pabellón. Inicia su presentación el Regimiento de Infantería de Línea, BUIN, primero de línea, al mando del Teniente Coronel Luis José Ortiz,
oficial reconocido por encontrarse al mando del asalto y toma del Morro de Arica el 7 de junio de 1880. El Buin es una unidad que tiene sus orígenes en el inicio de la República. Esta unidad tuvo una destacada participación en la Batalla de Chorrillos el 13 de enero de 1881, al igual que en el combate de Sangrar el 26 de junio de 1881. Desfilan utilizando su uniforme de las primeras campañas, con quepí de brin y al son de la marcha Adiós al primero de línea. Inicia su presentación el batallón cívico movilizado Bulnes, al mando de su comandante, el teniente coronel José Francisco Echeverría Lazo. Esta unidad fue formada por la Guardia Municipal de Santiago, que era el cuerpo de policía de la ciudad, y los guardias de cárceles de Chile, que custodiaban la expenitenciaría de Santiago. La Municipalidad de Santiago ofreció al gobierno este cuerpo para marchar al norte costeando todos los gastos.
El Bulnes destacó tanto en combate como en sus labores de seguridad en las ciudades ocupadas por las fuerzas chilenas. Eran llamados los pacos por los soldados, haciendo alusión a los ponchos de color paco que utilizaban antiguamente para capear el frío. Desfilan con su primer uniforme hecho en Santiago en el año de 1879. Quepí de Brin con cubre nuca y una letra B en la frente. Marchan al son del himno de Yungay, el que fue adoptado como himno de la unidad. Inicia su presentación el Regimiento de Infantería Segundo de Línea, al mando de su comandante, Eleuterio Ramírez Molina. Esta unidad histórica ya era considerada veterano al inicio de la guerra, debido a que era parte del ejército de línea y que algunos de sus soldados tenían décadas de servicio, por lo que eran llamados de carrera militar.
destaca su participación en la primera acción de la Guerra del Pacífico, el 23 de marzo de 1879, cuando tras el combate de Calama ocupan esa localidad. Durante la batalla de Tarapacá, el 27 de noviembre de 1879, en inferioridad numérica, muchos soldados se inmolan defendiendo su estandarte, incluyendo a don Eleuterio Ramírez, que fue herido mientras guiaba a sus hombres, falleciendo posteriormente en el campo de batalla, marcando, de esta manera, la senda del sacrificio que los soldados chilenos debían seguir. Tarapacá demostró que nuestros soldados estaban dispuestos a rendir su vida en defensa de la patria, sin importar el número de adversarios. Desfilan con su uniforme de las primeras campañas, destacando el uso de polainas al son del adiós al segundo de línea. Inicia su presentación el batallón cívico movilizado Atacama, número 1, al mando del coronel Juan Martínez. El Atacama
fue creado al inicio de la guerra en base al Batallón Cívico de Copiapó. Sus integrantes eran principalmente mineros de la zona. A pesar de ser una unidad conformada por civiles, fue considerada para estar presente en las principales acciones de la guerra, por ser el batallón cuyos soldados estaban más acostumbrados al inclemente rigor del desierto. El Atacama se presenta al son de la marcha triunfal de la entrada a Lima. Desfilan con su característico uniforme negro creado por la población de la zona de Atacama. El color negro de este uniforme le dio el apodo de los padrecitos o los curitas. Pisagua, Dolores, Los Ángeles, Tacna son algunas de sus más distinguidas acciones, donde siempre se enfrentaron al enemigo como si fueran una unidad veterana, siendo incluso reconocidos por sus adversarios debido a su coraje en batalla. Se encuentra desfilando entre los soldados la cantinera Filomena Valenzuela, quien por su destacada participación en batalla y su valor es ascendida al grado de subteniente. Los soldados la llamaban la madrecita debido a su carácter bondadoso y su preocupación por ellos. Esta unidad fue fusionada con el Batallón Atacama número 2, creando el Regimiento Atacama, que participó en las batallas de Chorrillos y Miraflores. El Atacama participó en 6 batallas en las que perdió 954 hombres, pasando a ser la unidad que más integrantes perdiera durante toda la guerra. Regresó a Chile tras la capitulación de Lima. El Atacama fue disuelto el 1 de abril de 1881. La mayoría de los soldados retornaron a sus vidas civiles trabajando en la minería. Inicia su presentación el Regimiento de Infantería Tercero de Línea, al mando del Teniente Coronel Ricardo Castro. Esta unidad fue conformada por hombres repatriados desde Perú, tras el decreto de expulsión realizado por ese país al inicio del conflicto. El Tercero de Línea fue reconocido como una de las unidades más combativas debido a su deseo de vengar los ultrajes cometidos a ellos y a sus familias durante la expulsión del Perú.
Esta unidad tuvo una destacada participación en el asalto y toma del Morro de Arica el 7 de junio de 1880, enfrentándose a las fortificaciones peruanas. Desfilan, utilizando su uniforme de las primeras campañas, acorde al reglamento de uniformes del año 1878, al son de la marcha Adiós al tercero de línea. Inicia su presentación el regimiento cívico movilizado Aconcagua, al mando de su comandante, teniente coronel don Rafael Díaz Muñoz. Los orígenes de esta unidad se remontan al batallón Aconcagua, formado el 22 de noviembre de 1879. El Aconcagua destaca en las batallas de Chorrillos y Miraflores en la tercera división Lagos. Desfilan al son del himno a la victoria de Yungay, que conmemora el triunfo en la batalla del 20 de enero de 1839
durante la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Su uniforme es el utilizado durante la campaña de Lima, con el cual combatieron luchando contra los defensores de la capital peruana. Tras la capitulación de Lima, esta unidad continuó durante la campaña de la sierra, efectuando combates contra las montoneras peruanas. El 27 de junio de 1884, el Aconcagua inicia su retorno a Chile tras años de campaña en las inclementes zonas de la Sierra Peruana. Posteriormente, los aconcagüinos retornaron a sus vidas civiles. Inicia su presentación el Regimiento de Infantería Cuarto de Línea, al mando del Teniente Coronel Juan José San Martín. Esta unidad tiene sus orígenes en los albores de la independencia de la República. Al igual que el Tercero de Línea, el Cuarto tuvo una destacada participación en el asalto y toma del Morro de Arica el 7 de junio de 1880. En esta acción, guiando a sus hombres, fallece el comandante Juan José San Martín durante la carga contra las fortificaciones peruanas. Los soldados de esta unidad fueron reconocidos por su desempeño en combate, su arrojo y capacidad para afrontar operaciones militares que requerían gran disciplina, los hicieron merecedores del reconocimiento de los generales. Desfilan, utilizando su uniforme de las primeras campañas, acorde a la doctrina francesa utilizada durante el periodo de la guerra, al son de la marcha Adiós al Cuarto de Línea.
Inicia su presentación el Regimiento Cívico Movilizado Maule. Esta unidad tiene sus orígenes en los esfuerzos de los vecinos de esa zona por enviar soldados al norte. Conformado inicialmente en el Ejército del Centro, pasa al norte a ocupar ciudades peruanas. Participa activamente en la campaña de la sierra, enfrentándose a las montoneras peruanas en los parajes de alta montaña de ese país. Se encuentra desfilando el joven Ricardo Recasens Parra. El Maule es una de las últimas unidades en regresar a Chile, cumpliendo gloriosamente su deber para con la patria. Esta unidad desfila con su uniforme de brim completo, en columna de honor y al son de nuestro himno nacional, acorde a la tradición militar de la época en la cual el himno nacional se utilizaba para desfiles frente a las autoridades o en conmemoración de fechas solemnes. Inicia su presentación el Regimiento de Infantería Santiago, al mando del Teniente Coronel Don Pedro Lagos Marchant, oficial reconocido por encontrarse al mando del asalto y toma del Morro de Arica el 7 de junio de 1880. El Santiago es una unidad creada en la capital de la República al inicio del conflicto, siendo sus soldados civiles que decidieron marchar al norte. Desfilan marchando, utilizando su uniforme de las primeras campañas con que pide brin y al son de la marcha, adiós al quinto de línea.
Los soldados de esta unidad fueron reclutados por su comandante desde la gente bravía de los arrabales de la capital. Esta unidad tuvo una destacada participación en la batalla de Tacna el 26 de mayo de 1880. Inicia su presentación el batallón Artillería de Marina, al mando de su comandante, coronel Ramón Ekers. La Artillería de Marina es una unidad que combatió tanto embarcada como en tierra, mas, a pesar de su nombre, era una unidad de infantería. Estos soldados combatieron en toda la campaña naval. Uno de sus miembros más reconocidos es el sargento segundo Juan de Dios Aldea, quien abordó al Huáscar junto con el comandante Arturo Prat en Iquique. En tierra, destacaron en las campañas, siempre luchando con ferocidad ante enemigos superiores en número. Desfilan, utilizando el uniforme del inicio de la guerra, al son de la marcha Le Régiment de Saint-Brieuc-et-Meuse del año 1870, acorde con la doctrina francesa de las unidades chilenas. Thank you.
Inicia su presentación el batallón cívico movilizado Quillota, al mando de su comandante, José Ramón Echeverría. Esta unidad fue creada en la apacible localidad de Quillota y fue conformada por vecinos del sector que, ante el llamado de las armas, decidieron marchar al norte. Participan en la campaña de Lima, destacando en la batalla de Miraflores el 15 de enero de 1881. Desfilan al son de la Marsellesa, himno francés que fue tocado por el ejército chileno el 17 de enero de 1881 al ingresar a la capital peruana, Lima, tras su capitulación. Marchan utilizando su uniforme de brim por sobre su uniforme de paño, tal como combatieron en la batalla de Miraflores, en la cual, y debido a su color, fueron confundidos con soldados peruanos, por lo que debieron quitarse el uniforme de brim y quedar con el de paño. El Quillota fue disuelto el 26 de marzo de 1881 y gran parte de sus soldados retornaron a la vida civil, aunque otros se enrolaron en distintas unidades para continuar luchando en la campaña de la sierra. Inicia su presentación el Chacabuco, sexto de línea, al mando de su comandante Marcial Pinto Agüero. Los orígenes del Chacabuco se remontan a la Brigada Cívica de la Recoleta, comandada por el joven ingeniero Domingo de Toro Herrera. La brigada dio paso al batallón cívico movilizado Chacabuco. Domingo de Toro Herrera, quien también era diputado en ejercicio por la localidad de RN, aportó su fortuna para la organización de esta unidad. Además,
se destaca por participar activamente en las batallas, estando constantemente en la línea de fuego. Pisagua, Dolores, Tarapacá, Tacna son algunas de las glorias del Chacabuco. En la batalla de Chorrillos, el 13 de enero de 1881, el Chacabuco se distinguió por su valor en combate, avanzando por las líneas enemigas. Su comandante, Domingo de Toro Herrera, fue herido mientras guiaba a sus hombres. Tras la capitulación de Lima, el Chacabuco es disuelto y se crea una nueva unidad de línea con su nombre, al cual muchos de los ya veteranos se unieron. El batallón Chacabuco, sexto de línea, es la unidad que se encuentra desfilando al son del adiós al sexto de línea. Desfilan con el uniforme que utilizaron en la campaña de la sierra y que vistieron durante el combate de la Concepción los días 9 y 10 de julio de 1882. Durante 2 días, 76 soldados del Chacabuco y uno del Lautaro mantuvieron su posición, comandados por Ignacio Carrera Pinto, frente a un adversario numéricamente muy superior. Ante la consigna de un chileno no se rinde, se enfrentaron nuestros soldados hasta rendir toda su vida defendiendo nuestra bandera. Veteranos del Chacabuco entonarán su himno. ¡Chacabucos, a la gloria! Inicia su presentación el batallón cívico movilizado Talca, al mando de su comandante, Alejandro Matías Cruz Vergara. Los orígenes del Talca se remontan a febrero de 1879, cuando se organiza un batallón en esa localidad conformado por ciudadanos dispuestos a marchar al norte. Desfilan al son de la marcha al combate que fue adoptada por el batallón cívico movilizado Talca
como himno de la unidad. Esta unidad tuvo una destacada participación en la batalla de Huamachuco, el 10 de julio de 1883. En esta, la última batalla de la Guerra del Pacífico, el ejército chileno se enfrentó con las fuerzas de Andrés Avelino Cáceres, siendo este último derrotado. Se encuentra desfilando el soldado Víctor Neira Neira, quien participó en las batallas de Chorrillos, Miraflores y Huamachuco. Este veterano del Talca fue un hombre sencillo y humilde que vivió en esa ciudad hasta su fallecimiento en 1927. Talca es una de las últimas unidades en regresar a Chile. El 20 de mayo de 1884, 662 talquinos desembarcan en Valparaíso tras años de campaña en el Perú. Tres días después, el 23 de mayo de 1884, llegan a su ciudad de origen siendo recibidos por la población. La unidad se disuelve el 24 de julio de 1884, retornando sus soldados a la vida civil. Inicia su presentación el Batallón Cívico de Artillería Naval al mando del coronel Martiniano Urriola. Los navales fueron formados en 1864 con la misión de proteger el puerto de Valparaíso utilizando la artillería costera. Sus integrantes eran vecinos del puerto. A pesar de su nombre, es esta una unidad del ejército y no de la armada. Al iniciarse la Guerra del Pacífico, los navales
marchan al norte donde participan como unidad de infantería. Se presentan al son de la marcha Le Régiment Saint-Brémeuse del año 1870, acorde con la doctrina francesa de las unidades chilenas. Los navalitos, como los llamaban en la época, visten su uniforme correspondiente al inicio de la guerra, donde destaca su pantalón gris. Se encuentra desfilando Gerardo Rodríguez del Río, subteniente de este cuerpo, que junto a sus hermanos también acudieron al llamado de la patria. Los navales participaron en todas las campañas hasta la rendición de Lima. Ya habiendo cumplido su deber con la patria, esta unidad regresó a Chile en marzo de 1881, donde fue desmovilizada y muchos de sus miembros regresaron a la vida civil. Inicia su presentación el Regimiento Cívico Movilizado Esmeralda, al mando de su comandante, Santiago Amengual. Los orígenes de la Esmeralda se remontan al inicio de la guerra, cuando se organiza en la capital de la República el Carampangue, que posterior al 21 de mayo de 1879 se denomina Esmeralda, en honor a la corbeta comandada por el capitán Arturo Prat, que se hunde sin rendir su pabellón tras horas de desigual combate. A esta unidad se le llamaba Los Pijes, producto que su oficialidad provenía de la aristocracia santiaguina. Destacó en las batallas de Tacna, Chorrillos y Miraflores, ya que en cada una de las acciones demostró mucho valor ante condiciones adversas. Posteriormente, de la capitulación de Lima, este regimiento fue elevado a unidad de línea, llamándose Esmeralda, séptimo de línea, combatiendo en la campaña de la Sierra. Es en esta unidad donde el joven Luis Haro Morgado se incorpora para continuar combatiendo durante la campaña de la Sierra.
Esta unidad es popularmente reconocida por la obra literaria de Jorge Inostroza, llamada Adiós al séptimo de línea, novela histórica que narra la Guerra del Pacífico mezclando magistralmente los hechos con carismáticos personajes. Desfilan con su uniforme utilizado en la campaña de Lima, acorde a la acuarela de Rudolf Telistre, al son de Adiós al séptimo de línea. Inicia su presentación el Regimiento de Artillería número 2,
al mando de su comandante, José Velázquez Borques. Sus orígenes se remontan a la Brigada de Artillería de Línea, creada en Antofagasta el 26 de marzo de 1879. Esta unidad se encuentra presente en la defensa del puerto de Antofagasta durante los bombardeos del monitor Huáscar. Este regimiento participa en todas las campañas de la guerra. Desfilan al son de la marcha francesa Les Victoires et à nous, con su uniforme de la campaña de Lima. Inicia su presentación el Regimiento de Caballería de Línea, Carabineros de Yungay, al mando de su comandante, don Manuel Bulnes Pinto. Este regimiento fue organizado en el mes de mayo de 1879 y fue conformado por dos escuadrones del regimiento Cazadores a Caballos y civiles que se enrolaron en esta nueva unidad. El 23 de julio de 1879, cuando navegaban en el transporte Rímac hacia el puerto de Antofagasta, fueron capturados por los buques peruanos Huáscar y Unión. Este regimiento estuvo prisionero hasta inicios de 1880, momento en el que fueron intercambiados por los prisioneros peruanos, incluidos los del Huáscar, que fue capturado el 8 de octubre de 1879 por la Marina chilena. Esta unidad desfila al son del himno a la victoria de Yungay, que recuerda el triunfo del 20 de enero de 1839 en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Los carabineros de Yungay participaron en las campañas de Tacna, Lima y La Sierra, siendo esta última donde más participaron en acciones militares. A pesar de la creencia popular, Carabineros de Chile no tiene relación con los Carabineros de Yungay, ya que esta es una unidad de caballería militar.
Inicia su presentación el regimiento de caballería de línea, cazadores a caballo, al mando de su comandante, el teniente coronel Pedro Soto Aguilar. Esta unidad de caballería destacó desde el principio de la guerra, estando presente desde la primera acción de este conflicto. Durante el combate de Calama, el 23 de marzo de 1879, fue el soldado Rafael II Ramírez Zúñiga el primer chileno en ofrendar su vida por la patria. Originario de Renca, alcanza la gloria con 25 años de edad. Destaca en esta unidad Sofanor Parra, oficial de larga trayectoria que debido a su carácter y la cantidad de cargas de caballería de las cuales fue parte durante el conflicto se le llamó el Centauro Inmortal. En nuestro museo existe un salón con su nombre donde se exhiben sus objetos personales y se rinde homenaje a la memoria de este destacado jinete de la patria. Desfila esta unidad con su característico uniforme con vivos verdes al son de la marcha La Marche vers la Gloire, acorde a la doctrina francesa. Inicia su presentación el regimiento de caballería de línea Granaderos a Caballo, al mando de su comandante, el teniente coronel Tomás Llávar. Siendo el comandante general de caballería del Ejército de Operaciones del Norte, el general de brigada don Manuel Baquedano. Este regimiento participó en las principales acciones militares de nuestra historia, destacándose en la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Hasta el año 1862, los granaderos fueron la guardia escolta presidencial. Desfilan al son de la marcha francesa Miguel Strogoff, acorde a la doctrina francesa de la época de la guerra.
Tacna, Chorrillos y Miraflores son sus acciones más destacadas, pues el poder de sus cargas de caballería destruyeron a las líneas adversarias. Los ponchos a la cintura, los sables desenvainar. Por Dios y Santa María, cargue la caballería. Galope, carrera, mar. Hoy, 14 de febrero, en conmemoración de la reivindicación de Antofagasta, desfilaron una vez más nuestros veteranos de la Guerra del Pacífico para honrar esta importante fecha de nuestra historia. Miles de hombres, mujeres y niños marcharon al norte ante el llamado de las armas en defensa de la patria ofendida. Nuestra misión como museo es honrar la memoria de nuestros veteranos e impedir su olvido. Además, dar a conocer las hazañas y las vivencias de todos esos valientes durante el conflicto y hasta su muerte. Gracias a esos nobles objetivos, muchas familias se han reencontrado con sus parientes y conocido más de sus vidas. En tiempos tan complejos como los que vivimos, nos levantamos día a día guiados por el ejemplo y empuje de nuestros ancestros, quienes fueron capaces de superar los más increíbles obstáculos hasta coronarse, después de años de sufrimientos y entrega, con la victoria y los títulos de beneméritos de la patria. Este año iniciamos nuestras actividades el 15 de enero con la restauración del mausoleo municipal de Quillota, donde descansan veteranos de esa heroica zona. Continuaremos concretando más proyectos y desarrollaremos más actividades para unir el pasado con el presente y rescatar del olvido a quienes forjaron el Chile de hoy. Nuestro museo se encuentra ubicado en Cienfuegos 50B, Santiago, Metro Los Héroes. También nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, Facebook, Fundación Museo Guerra del Pacífico Domingo de Toro Herrera, en Instagram, Museo Guerra del Pacífico, y en nuestra página web www.guerradelpacifico1879.cl. En nombre del Museo Guerra del Pacífico Domingo de Toro Herrera, agradecemos a todos los que hicieron posible este desfile virtual y a quienes nos acompañaron en esta transmisión. Muchas gracias y ¡viva Chile!